Los invito para que oremos juntos. I would like to ask you guys to bow your heads in prayer. Querido Dios, querido Padre. Dear Heavenly Father. Muchas gracias por este día. Thank you so much for this day. Muchas gracias porque hoy juntos recordamos que nos has perdonado. Thank you that we together remember that you have forgiven us. Muchas gracias porque juntos podemos con gozo disfrutar de ese perdón. Thank you that together we are able to rejoice in that forgiveness. Y ahora que hemos venido a alabarte, a honrarte, a darte gracias por el perdón. And now that we have come to worship you and to just be grateful for you, the forgiveness that you've given us. Pedimos la presencia del Espíritu aquí entre nosotros. We ask for your presence here within us. Para que podamos valorar ese perdón. So that we can value that forgiveness. Y con la libertad que sentimos de ser perdonado, perdonar a otros. And with the liberty that we feel that of being forgiven, that we can forgive others. Y así dar a conocer que tú muy pronto vienes. And there to know that you are soon to come. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Bien, damos muchas gracias a todos los músicos que permiten que cantemos juntos. Well, we give thanks to the people that are here that sing with us and for worship. Gracias a todos también por estar aquí esta noche con nosotros en esta semana de oración. Thank you for all that you know that you guys have joined us for the week of prayer. Y queremos recordar a todos los estudiantes americanos que necesitan traducción. And we want to remind all the American students if you need translation. Allí detrás está el pastor Jonathan con los aparatos para poder traducir. Right there in the back, Pastor Jonathan is with the headphone sets. Y los que no necesitan, pues felicitaciones ya. And the ones that those Americans that don't need it, congratulations. Ayer Giovanni, el pastor Giovanni nos recordó tres cosas, tres aspectos en su predicación. Pastor Giovanni spoke about three topics yesterday in his sermon. Uno es de que todos somos importantes para Dios, o sea, le interesamos a Dios. One of it is that we're all important to God, and that we're all interesting for God, to God. El segundo es de que los milagros que Dios hace en nosotros son para manifestarse a las demás personas. The second one is the miracles that we are given is to manifest others. Y el tercer punto era el compromiso, una invitación a comprometernos con Dios. And our third one is for our compromise to God. Y yo quisiera que colocáramos esto en práctica ahora en dos minutos. Poner esto en práctica en dos minutos. We're going to put this in practice in 2 minutes. ¿Hay alguien a quien hoy quisiste enviarle un mensaje y no lo has enviado? Is there someone today that you wanted to send a message to and you didn't send it? Alguien a quien quería saludar y no ha saludado. Someone that you wanted to say hello to and you didn't. Este es el momento para hacerlo, para cumplir con esto de dar un mensaje a otra persona. Right now is the time to give that message to that other person. Tenemos medios, así que podemos hacerlo rápido. We have cell phones, so we can do it kind of quickly. Un saludo. Hello. Un cumplido. Un cumplido, decir a tu madre, a tu padre. Something, o a you know, familia. Telling your father or your mother, you know, hi mom, I love you, or hi dad, I love you. Un te quiero. Un te extraño. One, I love you. One, I miss you. Son tres palabras, tengo una frase. It's just three words. It's just a phrase. Quizá la persona está hasta aquí mismo y no necesitas el dispositivo, sino que te acercas y le dices te quiero. Maybe, you know, the person is right here. All you gotta do is just walk in front of them and say, I love you. Así que aprovechemos este momento y lo ponemos en práctica. So let's take advantage of this time and put it to practice. Así vivimos la experiencia de interesarnos por los demás. So this is a practice for us to be interested in others. Y por el milagro que Dios ha hecho en nosotros, también nos comprometemos a dar testimonio. And for the miracle, you know, of God, we also, you know, give a testimony. Desde ahora te doy las gracias por participar de este precioso momento. And I want to thank you guys for participating in this beautiful moment. Ahora invito al Pastor Giovanni. Now we will welcome Pastor Giovanni. Oh. El tiempo es tuyo. The time is yours.
Hola, buenas noches a todos. Que sean bienvenidos. Una vez más, me quedo muy contento, muy alegre por veros aquí una vez más en nuestra semana de oración con un tema, una temática tan imprescindible que es conocer el Hijo de David. Y me parece que sí, estoy muy contento porque por las noches me parece que los de aquí son movidos por los desafíos, ¿no? Aún sí, fueron en el pasado y aún lo son, ¿no? Es así que se dice, lo son. Porque yo vi una cantidad de personas por domingo, por la noche, en lunes un poquito más, y hoy a más gente ahí. Entonces, sea bienvenido. Y para que sepas que nosotros nos quedamos muy contentos con tu presencia aquí, y para que la gente que está a tu lado, a tu derecha y tu izquierda, también sepas que tú, a ti les gusta que esta persona, este chico, esta chica, señor, señora, esté a tu lado. Yo quiero hacerte un desafío más. Yo quiero pedir que mire para quien está a tu derecha y para quien está a tu izquierda y les diga, sí, mira, eres un regalo de Dios en mi vida. ¿Puede hacerlo? Entonces mira ahí para quien está a tu lado, a tu derecha. Mira, eres un regalo de Dios en mi vida. Si no tienes a nadie en tu lado, entonces te muevas, basta un lugar. Entonces te digo yo, eres un regalo de Dios en mi vida. Te quiero. Bien, ahora sí, ya lo sabéis que nosotros nos quedamos muy contentos con tu presencia aquí en esta noche porque usted es un regalo de Dios, eres un regalo de Dios en nuestras vidas. Tú eres un regalo de Dios en mi vida, puedes creerlo porque eres. En esa semana mi familia se quedó más grande, ¿no? Yo tenía 3 personas en mi familia. Ahora tengo mucha más gente. Entonces, estoy muy contento. Muchas gracias por estar ahí, por venir aquí. Está bien. Pero estamos ahí para vernos, para hablar unos con los otros, pero también para estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, por favor, ¿puedes poner la presentación que vamos a tener hoy? El título de la presentación de hoy es La extranjera y el hijo de David. Bueno, en esta semana hablamos muchas veces de muchas maneras que cómo la gente ha visto el hijo de David, ha tenido un encuentro con el hijo de David, y hoy no será diferente. Vamos a leer el texto de hoy que nosotros lo encontramos en Mateo 15, de los versos 21 hasta el 28. Dice así, Mateo 15, los versos 21 hasta el 28. Dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, hay muchas cosas interesantes ahí en este texto. Pero quiero empezar con el contexto del texto. Nosotros estamos exactamente en un momento de Jesús en que Jesús, después de muchas discusiones acerca de su ministerio con los fariseos, con los escribas, con la gente judía, entonces se queda, ¿cómo se dice? Es una palabra bonita, buena, que se puede utilizar para cansado, lleno, sí, agobiado, ¿no? Sí, estaba muy cansado de todo eso. Jesús no quería más estar allá en Galilea. En la palabra de Dios dice que Jesús sale de aquí, de Capernaum, una ciudad donde Jesús se quedó muchas veces. En su ministerio, en la mayor parte se dio en la Galilea. Entonces Jesús hace algo raro, ¿no? Algo diferente. Jesús escoge salir de sus dominios, su tierra, y ahora va hacia una tierra extranjera, hasta Tiro y Sidón. Estar ahí, en el mapa. Tiro se quedaba en una línea recta, más o menos ahí 33 kilómetros al norte. Y Sidón también, para el mismo lado. Estas tierras se quedaban en la parte oriental del mar Mediterráneo. Una tierra que fue muy desarrollada. Se quedó muy, muy desarrollada, ¿sí? ¿Sí? Muy desarrollada. Y por mucho tiempo se quedó como las grandes ciudades del tiempo de Jesús. Son los herederos, ¿sí? ¿Sí? Herederos de los fenicios. Bueno, Jesús se encaminó para allá. Quería salir de los reflectores y quedarse un poquito solo. Entonces, en este tiempo aparece un personaje distinto, ¿no? Una extranjera, una mujer cananea, que además de ser una mujer cananea, también era sirofenicia, o sea, era de ahí, de aquella tierra. Es más de eso. El texto en Mateo no nos aclara eso, pero en Marcos capítulo 7, el versículo 26, pasa que aquella mujer era, además de ser cananea, además de ser sirofenicia, también era de religión griega, o aparentemente era de religión griega. Bueno, pero una pregunta nos queda ahí. ¿Cómo una mujer cananea, sirofenicia y aparentemente de religión griega llama a Jesús de hijo de David? ¿Cómo eso? Nosotros vimos desde el primer día del sábado que hijo de David era una expresión que quería decir algo más que alguien hijo de alguien, ¿no? Ser hijo de David significaba ser el Mesías esperado por el pueblo israelí. Significaba decir que Jesús era el Salvador, el ungido. Entonces, ¿cómo puede una mujer cananea, sirofenicia y aparentemente de religión griega llamar Jesús de hijo de David? Bueno, Mateo también no nos aclara eso, pero en Lucas capítulo 6, el versículo 17 nos ayuda a comprender que probablemente ha pasado ahí. Y el texto dice así: luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había ahí una gran multitud,
de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Pues ahí encontramos una respuesta, ¿no? Alguien que no era del pueblo de Israel, pero llamó el Jesús del Hijo de David, reconociendo que Jesús era el Salvador, el Mesías, probablemente por una experiencia de ver Jesús predicando, haciendo sus milagros, hablando con la gente, viendo que Jesús realmente era el ungido, el Hijo de David. Bueno, pero ¿qué es interesante en esta historia? Es que, de alguna manera, Jesús no contestó a la mujer. ¿Ustedes se acuerdan del texto? Vamos a abrir una vez más en Mateo, capítulo 15, en los versos 21 hasta 28. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le dijo nada. No le dijo nada. Es interesante porque Jesús ahora en este episodio no actúa como de costumbre, ¿no? Normalmente Jesús se para cualquiera. La gente le llama y Jesús para. Está haciendo algo importante, pero no pasa nada. Si estás me llamando, yo paro. Le doy atención. Pero para esta mujer no. ¿Por qué? ¿Porque era cananea? ¿Sirofenicia? ¿Porque aparentemente era griega? ¿Era de religión griega? Bueno, el texto continúa diciendo así, diciendo, mira, entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela. Mira, Jesús quería quedarse solo, no quería que nadie le molestase. Por eso salió de Capernaum, de la región de Galilea, hacia las tierras extranjeras. No quería que nadie le molestase, le llamase la atención. Estaba cansado. Pero la mujer le llamaba de lejos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los discípulos, mira, Jesús, habla con ella. Despídela para que nos deje. Dile algo. Entonces Jesús contesta, responde a los discípulos de una manera más rara aún. Él le dice así: mira, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. Yo me quedo pensando cómo los discípulos se quedaron ahí, ¿no? ¿Qué pensaron ellos? Mira, ¿qué pasó con nuestro Jesús, con nuestro amigo? Está hablando ahora mismo de la misma manera como los rabinos que muchas veces ha contestado y discutido, como ellos mismos contestarían a una palabra como esta, ¿no? Al principio Jesús actúa como un rabino en una situación de contacto con un no judío. Pero la acción de Jesús tenía algo por detrás que debería llamar la atención de los discípulos para que ellos pensasen y cómo Dios trata a aquellos que no son de su pueblo. Mira que dice nuestra hermana Ellen White acerca de este episodio: el Salvador
anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean justamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, como dice Efesios 2, 14, 3, 6. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de una mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Los Hechos de los Apóstoles, página 16. ¿Qué me hace pensar eso? Muchas cosas, ¿no? En primer lugar, Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. No quiere decir porque yo no soy del pueblo de Dios, de una iglesia específica, que no soy salvo. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces nosotros mismos ponemos un muro. Y yo he visto una predicación no hace mucho tiempo, ¿no? Del pastor que es el decano de teología, que hablaba acerca de eso. Nosotros no debemos poner un muro que nos separa de aquellos que no tienen la misma fe que nosotros. ¿Qué pasa? Es que algunas veces, inconscientemente, nosotros ponemos un muro de separación, algo que nos aleja de las personas que necesitan oír del Evangelio, de la verdad de Jesús. Y que me da más miedo es que en la mayoría de las veces nosotros no ponemos muros, no ponemos muros con nuestras palabras. Nosotros ponemos muros de separación entre el pueblo de Dios y la gente que necesita oír acerca del Hijo de David con nuestras acciones. ¿Cómo has vivido tu vida fuera de aquí? Fuera de los dominios de la iglesia, fuera de los dominios del colegio, fuera del dominio de tu familia. ¿Cómo? ¿Cómo la gente te ve a ti como un cristiano? Es una pregunta que nosotros deberemos hacernos todos los días por la mañana. Yo voy a poner ahí algunas frases. Y yo quería leer con vosotros dos frases solamente. Dos frases que dicen al respecto de cómo la gente ve a los cristianos. Y de alguna manera vemos aquí los muros que nosotros ponemos entre nosotros y aquellos que necesitan oír acerca del Hijo de David. Y la primera frase es de un autor desconocido, no sé, está en la internet. Quizás usted, o quizás tú, ha visto en tu Facebook o WhatsApp una frase, estas frases ahí. Yo no sé quién es el autor, pero dice así: Jesús es guay. Yo es transliterado del portugués para español, quizás. No tiene algún sentido, pero está bien. Así. Jesús es guay. Pero el problema son sus aficionados. ¿Qué dice esta frase para ti? Jesús es guay. La gente ve a Jesús como alguien guay. Pero el problema de la gente es que sus aficionados no son tan guay como el Jesús. No sé, yo me encuentro quizás en el grupo de los aficionados, ¿no? Yo creo que sí, pero me gustan mucho las personas de Jesús, por eso me llamo cristiano también, ¿no? Pero a ti, ¿eres un aficionado de Jesús? Otra pregunta, un paréntesis, una pregunta. ¿Es más
fácil ser aficionado de Jesús o del Barça o del Real Madrid o de España o que sea, o de Jesús o de los equipos del mundo. Yo no sé, quizás hay gente aquí que es aficionada por fútbol, voleibol, que sea deporte, no que sea un malo, pero mira, yo soy capaz de hacer muchas locuras, ¿no? Por mi equipo, pero no soy capaz de dar un paso adelante para acercarme a Jesús haciendo una oración por gratitud a mi comida en un restaurante donde hay gente que no cree en Dios, porque me envergüenza, ¿sabes? No tengo vergüenza en salir con la camiseta de mi equipo cuando no gana y pierde por 4-0, 5-0. Pero tengo vergüenza de hacer una oración donde hay gente que no cree en Jesús. Porque Jesús es guay. El problema son los aficionados. En otra frase interesante. Ahí sí hay una persona, un autor. Ahí, Gandhi dice: me gusta el Cristo de ustedes. Lo que no me gusta son los cristianos. No se parece en nada al Cristo de ustedes. Bueno, yo puedo no ponerme de acuerdo con eso. Yo puedo hacer eso. Pero al menos debo reflexionar acerca de esta frase. Al menos eso. Las personas les gusta Jesús, pero no nos gustan porque nosotros no hicimos lo que Jesús ha hecho. O hizo Jesús. Bueno, una consideración, pero esta es solamente la introducción, yo tengo un tiempo restrito hoy, ¿no? Tenemos que salir ¿de dónde? ¿De dónde? Ah, está bien, vamos a hacer un acuerdo. Ayer hablamos de eso, ¿no? Hablar una vez más. ¿Qué estaba ayer ahí? ¿Sabe? Quizás de allá, la gente de allá que no estaba ahí. ¿Sabe, gente? Mira, gente, estamos ahí, gente, mira en el blanco de mi ojo, sí, tú, mira aquí, ¿consigue? No, está bien, vamos a hacer así un acuerdo, hay unas cámaras ahí que están grabando a nosotros, ¿sabes? Para poner en YouTube, en Facebook, y todo ahí, y la gente de allá, que está allá, necesita saber que esta iglesia aquí es muy interactiva, hay mucha gente interesada en el tema, entonces me voy a hacer una pregunta. Y la respuesta, yo voy a adelantar para que se quede más fácil, ¿no? Ustedes tenéis que decir sí. Sí, solo eso. Entonces voy a preguntar. ¿Tenemos que salir de la burbuja, sí o no? ¿Y ustedes decís? Sí. Está bien, ese es el ensayo. Ahora. 3, 2, 1. ¿Y nosotros tenemos que salir de la burbuja, sí o no? Sí. Sí, claro que sí, tenemos que salir de la burbuja de nuestra vida, en nuestro cristianismo centrado, yo me olvidé el nombre en español, se queda más o menos aquí en el medio, sí. ¿Cómo se llama? Ombligo. Tenemos que salir de la burbuja que pone nuestro cristianismo como centro de nuestro cristianismo, nuestro ombligo. Bueno, está bien, pero la historia de la mujer extranjera nos enseña tres cosas muy importantes. Y la primera es así: no importa cuál sea su pasado, la mujer extranjera era cananea, sirofenicia, aparentemente de religión griega, mas mira, no es importante nuestro pasado. Para Jesús no es importante lo que tienes, cuál posición social que ocupas, dónde vienes, quién fuiste o quién eres. El hijo de David puede convertir su historia y cambiar su vida. ¿Crees en eso? Amén. Pero que he visto en mi vida como pastor, hay gente que mira para sí mismo,
que no encuentra ningún valor en su propia vida, se subvalora, porque tuvo problemas con su familia, tuvo problemas en la escuela, el bullying, porque mira para sí mismo y mira para los otros y mira, sí, no soy igual a ellos, no soy igual que ellos, ¿qué voy a hacer? No tengo ningún valor. Escuché no hace mucho una historia de una adolescente, así que se dice, que ha quitado su vida porque miraba para sí misma y no había nada que tuviera algún valor. Pero es interesante. Hay un estudioso, un sociólogo moderno llamado Charles Clooney, que formuló una ley interesante. Según él, no somos lo que pensamos que somos, pero somos lo que pensamos que la persona más importante en nuestras vidas piensa de nosotros. Mira, no somos lo que pensamos que somos. Somos lo que pensamos que la persona más importante en nuestra vida piensa de nosotros. Entonces se queda una pregunta: ¿quién es la persona más importante en tu vida? Cuando tuviera contestado a ti mismo acerca de quién es la persona más importante en tu vida, entonces va a tener la respuesta de qué valor tienes para ti mismo. ¿Es tu padre, tu madre, quizás tu esposo, tu esposa, novio, novia, quizás los amigos, yo no sé? Pero te digo una cosa, si la persona más importante en tu vida es Jesús, si Jesús tiene un lugar así, usted experimentará la libertad y seguridad sin precedentes. ¿Cómo Jesús te ves? ¿Quieres saber? Mirad el Calvario. Mirad el Calvario. Mirad el sacrificio de Jesús por ti. Entonces va a entender qué valor es lo que piensa Jesús de ti. Bueno, el segundo aspecto. No importa si aparentemente Él no nos contesta. Y voy a pasar muy rápido de ahí. Muy, muy rápido. La mujer llamó al hijo de David. El hijo de David no le contestó. ¿Sabes? Algunas veces Jesús no va a contestarte. Algunas veces vas a orar, a hablar con Él, pero Jesús no va a contestarte. Él va a quedarse en silencio, aparentemente. Pero te digo, es exactamente por detrás del silencio de Dios que nosotros encontramos las más grandes bendiciones. Mira lo que hermano White dice a este respecto. Cuando oro fervorosamente pidiendo restauración y parece como si el Señor no contestase, mi espíritu casi desfallece dentro de mí. Entonces es cuando mi querido Salvador me recuerda de su presencia y me dice: ¿no puedes confiar en aquel que te compró con su propia sangre? Te llevo esculpida en las palmas de mis manos. Entonces mi alma se alimenta con la presencia divina. Siento como si fuera transportada fuera de mí misma a la presencia de Dios. Bueno, es exactamente en el silencio de Dios que Dios tiene la oportunidad de enseñarme confianza, seguridad, certeza que Dios me mantiene en todos los momentos de mi vida. Es cuando Jesús aparentemente se queda en silencio, es que yo aprendo las enseñanzas más grandiosas en mi vida. Perfecto. Y la última.
La mujer llega hasta el Hijo de David y dice, tiene misericordia de mí. Jesús no le contesta. Pero dice para aquella mujer, tú tienes una fe tremenda. Hay una fe muy grande en ti. Entonces, puedes ir a tu casa porque tu hija está curada. En esa historia, yo aprendo que lo que más importa en mi relación con Jesús es tener fe. Pero, ¿qué es fe? Sí, fe es creer en algo que nosotros no vemos, ¿no? Interesante eso. Pero es un problema porque la gente hace una confusión. ¿Qué es fe? ¿Qué es fideísmo? ¿Vosotros ya habéis escuchado fideísmo, la palabra fideísmo? ¿No? Fideísmo es un concepto teológico que dice que hay dogmas, hay verdades incontestables que nosotros la aceptamos, pero dejamos la razón de lado, apartada, al lado. Nosotros creemos, pero ¿por qué razón? No es importante eso, nosotros creemos y ya está. Pero para que nosotros quedemos muy grabados en nuestra mente la diferencia entre fe y fideísmo, yo quiero la ayuda de alguien corajoso, ¿sí? ¿Sí? ¿Corajoso? Valiente, que tiene coraje. Algún chico de segundo año. ¿Hay aquí un chico de segundo año? ¿No? ¿No? ¿Hay sí? ¿O una chica? ¿Hay o no? ¿Un valiente, una valiente? ¿Cómo? De cualquier cosa, segundo año de vida, segundo año de facultad, segundo año de secundaria, ¿cómo se llama? Después de primaria, secundaria. Segundo año de cualquier cosa. Pero no voy a poner restricciones, no, lo menos que el segundo año no hay ningún valiente. Un valiente, cualquiera, un chico que hace un deporte que le gusta el básquetbol, ¿está ahí no? El baloncesto. Es así, baloncesto. Entonces viene ahí. ¡Ah! ¿No ven que eso sale valiente de aquí? Sí, valiente, valiente. Está ahí. Mira, amigo, eres valiente, ¿no? ¿Cómo se llama, amigo? Bruno. ¿Se queda aquí? Bien, viene tú. También, más o menos, ¿no? Vale. Sí. ¿Qué pasa? Es que así, Dios va a te bendecir mucho, pero yo no puedo responsabilizarme por nada. Sí, está bien. Entonces, para que nosotros tengamos en nuestra mente en 3 minutos qué es fe, fideísmo, vamos a imaginar la siguiente historia. Imagínate que estás con un dolor en el pecho que no sabes qué es. Entonces el dolor, sí, viene y se va. Viene, pero con espacio entre una dolor y otra más corto, ¿no? Más pequeño. Entonces piensas así, mira, yo tengo que ir hasta un médico, ¿no? No es cualquier médico, es un, ¿cómo se llama el médico que cuide eso? Cardiologista. De corazón. Sí, está ahí. ¿Cómo se llama? Cardíaco. Cardiólogo, ya está ahí, cardiólogo. Entonces se va a decir, pero ¿qué cardiólogo? Pero va a cuidar de mi corazón, no de cualquier cosa, no es de mi pie, de los dedos del pie, no, es mi corazón. Entonces, Bruno, ¿no? Bruno busca informaciones, ¿correcto? Sí, habla con la gente, con tus amigos, con quien sepa a alguien, conozca a alguien que puede ayudarte, ¿no? Entonces te indica un cardiólogo. ¿Qué es un cardiólogo conocido ahí? Un nombre. ¿Hay un nombre o no? De los conocidos, de alguien famoso. Llega así, esté ahí. Pero una visita cuesta un montón. Pero no pasa nada. Porque Bruno, sí, está bien, ¿no? Sí, es un chico que ha trabajado mucho, tiene su dinero.
Entonces va en este médico porque su corazón está bien. Y cuando llega ya en el despacho, se dice así, en el despacho del médico, en el lugar donde se hace la visita, mira, hay muchos diplomas, ¿es así que se dice también, no? Diplomas de Harvard, ¿qué más? Andrews, no es importante, es una historia, ¿no? Andrews, ¿qué más? CEAS, sí, CEAS, para inventar, Oxford, Cambridge. Está bien, ¿no? Está bien. Entonces, mira, varias cosas ahí. Entonces, te sientas y miras, es un señor con sus pelos blancos. Está ahí, ves que hay mucha experiencia ahí, ¿no? Es un experto en el asunto. Y te dice, sí, Bruno, mira, que tienes, tengo que decirte que es grave. Es muy grave. Muy grave. Piensa en algo grave. Es un poquito más. Vas a morir. No llores porque vas a morir. Y no va a ser de aquí por delante mucho tiempo. Quizás un 2 meses, 3 meses. No. Para ser verdadero, un mes. Ya está. Muerto. Es, no empezó ahora, pero tu corazón no presta para nada. Muy bien, entonces Bruno comienza a llorar y dice así, doctor, por favor, ¿qué dices para ahí? Un micrófono, por favor. ¿Hay uno ahí, no? Hay muchos aquí, ¿no? Está aquí. Entonces, ¿qué dices para él? ¿Qué dices para él? Sí, habla ahí. Entonces, no lo sé. Si tienes un mes, acabado de empezar el primer año. No, estás para morir. ¿Estás novio de alguien, no? ¿Eres novio o no? Entonces no va a ser más, porque vas a morir. Mira, ya sé que podría hablar. Sí. Decía así, mira, olha, ainda tem informes por hacer. Tengo de hacer trabajos. ¿Cómo voy a hacer si me quedo aquí a un mes? Sí. No puedo. Tengo que hallar una solución. Entonces el médico te dice así, mira, Bruno, tienes que hacer una cirugía. ¿Eso sí? ¿Cirugía? Tienes que hacer una cirugía, pero es una cirugía de alta complejidad. Puedes morir ahí mismo en la mesa quirúrgica. Pero es un mes o la mesa. Pero la mesa te da esperanza. El mes no te da nada. ¿Qué haces tú? ¿Puedo pensar? No, tienes un minuto. No, menos ahora. Menos ya, 30 segundos. Sí. No, dices. La cirugía. Sí, perfecto. Entonces está ahí. La cirugía, he hecho una reserva en el hospital. En este día, en la hora ex, tienes que estar allá. Listo. Para hacer una cirugía, porque voy a abrir tu pecho de aquí, desde aquí hasta aquí. Y voy a hacer una cirugía de corazón. Y vamos a hacer algo. ¿Vas a vivir? Yo no sé, pero vamos a intentarlo. Bruno, ¿te quedas con esperanza? Un poquito, ¿no? Sí. ¿Vas a morir? Tienes que casarte, tener hijos, formar, ser pastor, es todo, pero no tienes más tiempo, un mes, en menos de un minuto. Entonces llega hasta allá, en la visita, en el hospital, en un lugar de cirugía, en la sala de cirugía. Y ves que la gente te quita la ropa toda. Es terrible eso. Te quitan, no necesitas imaginar eso. Quita la ropa, pone una ropa que se así, que se queda atrás siempre abierto, es así, ¿no? No, para llegar hasta la sala. Llegan a la sala y te ponen la mesa. Te ponen las cosas ahí, unas aquí, y te dice así, mira, vas a dormir, sí, vas a dormir. Pero el doctor tuvo un problema. Él no va a venir, va a venir otro. ¿Sabes? Entonces necesito de una Biblia, de un hombre de fe. Una Biblia. Puede dar. Entonces, en la sala de cirugía, ¿quién llega ya? ¿Quién llega? ¿No? ¿Yo? Yo, el pastor. El pastor llega con la palabra de Dios por abajo del brazo, le dice, sí, coloca en un sitio distinto, y mira, Bruno, quede tranquilo.
Tú tranquilo ahora. Porque el doctor no pudo venir, pero yo estoy aquí. Voy a hacer la cirugía que va a salvar tu vida. ¿Eres un hombre de fe o no eres? La palabra de Dios es igual que una espada. Yo sé usar la palabra de Dios, entonces voy a usar cualquier cosa. ¿Qué me dices tú? ¿Vamos a hacer la cirugía o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Eres loco, tío? ¿También? Ah, muy bueno, porque estoy ahí con un cuchillo muy afilado. Es que voy por la primera vez a hacer una cirugía de corazón. ¿Estamos listos o no? Está bien, es lógico que no. No, está bien, Bruno, muchas gracias. Ay, sí, sí, muy bueno. Ahí. Está ahí. Es algo más o menos así. La fe es creer, pero no sin razón. La fe necesita de evidencias. El Bruno podría ser operado, ¿sí? Operado el corazón por un gran médico. ¿Por qué? Porque alguien le ha indicado, porque fue un lugar de visita, vio los diplomas, vi sus pelos blancos, la gente en el hospital lo conocía, pero el pastor no. El pastor no hace eso. Cuando nosotros creemos que un pastor es capaz de hacer una cirugía de corazón, lo dejamos hacerlo, entonces estamos practicando el fideísmo y esto no está en la palabra de Dios. Hay que tener una razón para todo. Mi herramienta, ¿no? ¿Crees en Dios? ¿Crees en su palabra? ¿Crees que Jesús puede hacer un milagro en tu vida? ¿Transformar, convertir tu historia? ¿Crees en eso? Muy bien, pero ¿por qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Es porque alguien te ha dicho algo? ¿O porque conoces las evidencias de que Jesús puede transformar tu vida? ¿Por qué no te pones en contacto con la palabra de Dios? ¿Por qué dejar para otro día y otro día conocer su voluntad? Mantener lazos estrechos con el hijo de David. El hijo de David quiere ser tu rey, el señor de tu vida, pero no lo puede hacerlo si tú no conocerle como se debe. Entonces, las tres cosas de esta noche. No importa cuál es mi pasado, Jesús me acepta como yo soy. No importa si aparentemente Él se queda en silencio. El silencio de Dios me sostiene. Y lo que más importa, sobre todo, es tener fe. Y mi deseo en mi oración esta noche es que tengamos fe en el Hijo de David, que puede transformar mi vida y mi historia. Mañana tenemos un encuentro más. Mañana escucharemos una historia más acerca de una persona que tuvo un encuentro con el Hijo de David. Estoy te invitando para que mañana por la noche estemos juntos una vez más. Deseo eso, oro por eso. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Tu amor.
Vale, la temática de esta noche...